Buenas noches con Salud y Vida, otra noche más informándoles para que gocen de Salud y Vida. El tema de esta noche va a estar pues dándonos muchísimas esperanzas sobre nuevas tecnologías. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Diego Santos. Diego Santos, que presentó un estudio nacional multicéntrico, y él nos va a explicar sobre este estudio lo que le aporta al colectivo de los enfermos del Parkinson. Buenas noches, doctor Diego, y gracias por tenerlo con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, es un placer para mí estar aquí. Y nosotros tener un médico de nuestro Ferrol que hizo un estudio tan relevante y tan importante. ¿Nos puede decir, doctor Diego Santos, y hablarnos un poco respecto a este estudio sobre el Parkinson? Bueno, realmente el estudio es un estudio que está ahora en fase de puesta en marcha. Es decir, el estudio es un estudio a muy largo plazo. Es un estudio que se va a iniciar ahora, llevamos trabajando un año y medio en esto, pero realmente vamos a empezar con el reclutamiento de pacientes después del verano, en octubre del 2015. Es un estudio que está previsto que finalice en el año 2022. Entonces es un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, donde lo que vamos a hacer es estudiar, analizar una población muy importante de pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo vamos a hacer de una forma muy, muy exhaustiva, muy detallada. Vamos a hacer una evaluación clínica, motora y no motora, y luego vamos a realizar estudios complementarios con resonancia magnética, con extracción de sangre para genética y marcadores moleculares, y vamos a seguir a los pacientes a lo largo de 5 años y vamos a ver cómo es la evolución de la enfermedad en los pacientes. Doctor, considero que esto es una gran esperanza, ¿no? Un estudio tan... Es un estudio importante en el sentido de que, bueno, es un estudio muy costoso, supone una inversión muy importante de recursos de todo tipo, de tiempo, recursos humanos, económicos, etc. Y es un estudio importante en el sentido de que hay una alta participación a nivel de toda España. En estos momentos, bueno, pues somos 46 centros en toda España los que vamos a participar y más de 130 investigadores, contando a todos los investigadores de todos los centros. Y entonces estamos pues ilusionados y entusiasmados en que esto ya se ponga en marcha y luego poder pues obtener respuestas. El estudio básicamente consiste en analizar a la población de los pacientes con Parkinson. La vamos a comparar con un grupo de sujetos sanos que no tienen la enfermedad de Parkinson y ver la evolución de la enfermedad y poder intentar identificar pues algunas variables, algunos marcadores que nos permitan pues predecir el desarrollo de determinadas complicaciones a lo largo de la evolución. ¿Cómo cogieron la Asociación de Parkinson cuando vieron este gran avance de ustedes para este estudio? Pues yo creo que en general la respuesta ha sido bastante positiva a nivel de toda España, porque esto es algo muy importante. Yo creo, por ejemplo, yo trabajo de neurólogo en Ferrol y tengo muy buena relación con la asociación. Desde hace 5 años, por ejemplo, pues organizamos conjuntamente pues la reunión anual, ¿no?, del Día Mundial del Parkinson, y es muy importante la colaboración estrecha entre el neurólogo, el especialista y la asociación de pacientes, en todas las especialidades, ¿no?, en todas las enfermedades, y en el Parkinson también. Entonces, en general, yo creo que la acogida ha sido muy buena, porque es algo importante para los pacientes y las asociaciones, por dos motivos. Uno, porque bueno, la investigación bien hecha, honesta y bien planteada siempre ayuda a sumar y a intentar obtener información que pueda ser útil. Y luego, segundo, porque también los pacientes que puedan participar pues van a tener la posibilidad de que se les va a estudiar de una forma muy exhaustiva, muy rigurosa, y eso va en beneficio del propio paciente, porque luego el médico va a tener más información para tomar mejor las decisiones de cara al tratamiento. Totalmente, doctor. ¿Y a qué largo plazo, corto plazo, cuándo empezaremos a ver ya algún beneficio respecto a todo este estudio? Bueno, el estudio, ya he explicado que llevamos un año y medio trabajando en la puesta en marcha. Ahora mismo una empresa CRO, que es Alpha Bio Research, es la que está gestionando
este proceso, porque hay que tener el consentimiento de todas las comunidades autónomas y todos los comités éticos de los 46 centros que van a participar. Entonces está previsto empezar después del verano y hay como dos fases planteadas. Hay una primera fase de reclutamiento que supondría la evaluación inicial para cada paciente que se incluya, cada sujeto que se incluya en el estudio, y luego hay una segunda fase que sería una fase pues, de seguimiento. Sería a lo largo de los 5 años, cada paciente que se incluye en el estudio pues se va a evaluar anualmente. Uh-huh. De tal manera que, por ejemplo, pues para el año 2017 pues sería previsible que tuviésemos ya muchos resultados de esta primera fase. Y, por ejemplo, el estudio ha sido diseñado de forma específica contemplando pues hasta 17 objetivos y más de 10 objetivos en esa primera fase de la evaluación transversal. De tal manera que a partir del año 2017 pues probablemente tengamos ya resultados del estudio, si todo va en marcha, todo va bien y se puede llevar a cabo. O sea, un corto plazo, ¿no, doctor? 2 años ya con ciertas respuestas es muy esperanzador, ¿no? En concepto de tiempo. Bueno, es un estudio epidemiológico donde vamos a recoger mucha información y en esa primera fase vamos a poder obtener información de lo que sería la situación de una población de pacientes en un momento concreto. Es lo que se llama una evaluación transversal. Uh-huh. Es decir, sabemos pues cómo está la enfermedad en estos pacientes en este momento dado. Pero luego, en la segunda fase, que es lo más importante, un estudio de cohortes, que es lo que nosotros vamos a hacer, estudiar una cohorte, que es un grupo de pacientes con Parkinson, es el seguimiento prospectivo a lo largo del tiempo hacia adelante. Es decir, ver cómo evoluciona la enfermedad. Uh-huh. De tal manera que, para obtener información que pueda ser muy interesante, sí que habrá que esperar más tiempo. Totalmente, totalmente. Y doctor, el Parkinson es una enfermedad temida, por supuesto, y se habla mucho de la genética. ¿Sí está tan vinculada a la genética esta enfermedad? Bueno, realmente sí que la genética es algo importante, ¿no? Hay factores, como muchas enfermedades, bueno, la etiopatogenia, el origen de la enfermedad no está claro, pues hay factores, en general los podríamos resumir en dos tipos, factores genéticos, determinadas mutaciones en genes concretos, o mutaciones en varios genes que pueden predisponer al desarrollo de la enfermedad, y luego factores exógenos, factores ambientales, que tampoco están demasiado claros. Se han hipotetizado pues, la exposición a tóxicos, a pesticidas, infecciones de determinados gérmenes, traumatismos craneales, etc. Entonces, un poco la suma entre los factores exógenos y la predisposición intrínseca genética que pueda tener el individuo, pues puede hacer desarrollar la enfermedad. En general, la genética, lo que se sabe es que hay mutaciones que son responsables de la enfermedad de Parkinson, y esto sobre todo en los pacientes más jóvenes y cuando hay antecedentes en la familia. Doctor, ¿las células madre va a ser la gran esperanza para esta enfermedad? Bueno, lo de las células madre tampoco es algo tan novedoso, ya se lleva bastantes años investigando con el tema de las células madre y bueno, básicamente consiste en utilizar células que se introducen en el cerebro del paciente con Parkinson para conseguir que esa célula se pueda diferenciar hacia una célula productora de dopamina, que es la sustancia que falta en el cerebro de los pacientes. Entonces es algo bastante complejo y bueno, los resultados al principio, como muchas terapias, pues se generan muchas expectativas, se piensa que ya está la solución, pero luego también se ha visto pues que los resultados en algunos casos pues no son como los que se esperaban. Hay pacientes que desarrollan algún tipo de complicaciones, como por ejemplo movimientos involuntarios que a lo mejor antes no presentaban, y luego por ejemplo hay algún estudio que se ha hecho doble ciego donde los resultados no han sido los esperados. Entonces en estos momentos pues se está investigando, pero no se puede decir con seguridad que vaya a ser la solución. Y esta enfermedad así, tengo entendido que es como un poco sexista, que afecta más a mujeres que hombres, ¿es esto cierto, doctor? No, en general no hay grandes diferencias, ¿no? De hecho es un poco al revés, es un poquito más frecuente en los hombres que en las mujeres. La relación a lo mejor es de 1,5 a 1, es uh-huh. decir, por cada mujer afectada hay como un hombre y medio, que no se pueden dividir, pero sería un poco la relación. Pero eso depende también de los estudios epidemiológicos que se hagan y en los sitios donde se hagan. Y bueno, no está demasiado claro el por qué a lo mejor es un poquito más frecuente en los varones. Se piensa que a lo mejor factores hormonales, los estrógenos, pueden tener un efecto protector en la mujer
y, por ejemplo, con la caída en la menopausia, pues que eso podría influir, pero no está demasiado claro. Yo sé, por ejemplo, que hay datos recientes del Sergas donde parece que son un poquito más frecuentes aquí en Galicia en las mujeres que en los varones, a lo mejor la información viene por ahí, pero en general la idea que se tiene es que es un poquito más frecuente en el varón que en la mujer, pero no hay diferencias claras en cuanto al sexo. Y la edad es un factor a tener en cuenta ante esta enfermedad y sobre todo a qué edad puede ya empezar a dar las connotaciones. Bueno, el tema de la edad es algo que yo creo que ha cambiado en los últimos años y todavía hay un poco de desconocimiento social, porque claro, se pensaba que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad de personas mayores. Y es verdad que a lo largo, a medida que pues aumenta la edad, pues mayor probabilidad de presentar la enfermedad, pero también puede afectar a personas bastante jóvenes, de tal manera que hay pacientes que empiezan pues por debajo de los 50, los 40 o incluso los 30 años. Cuando los pacientes presentan enfermedad de Parkinson a edades jóvenes, no es raro que haya antecedentes en la familia y a veces en estos casos pues es una enfermedad genética con una mutación en un gen que se puede hacer el estudio genético en determinados casos y podría identificarlo. Y una cosa importante es que cuando la enfermedad de Parkinson debuta pronto, claro, es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, hay que convivir toda la vida con la enfermedad, y esto es algo importante que el paciente debe de entender y lo debe de asumir, pero también se sabe que, claro, cuando uno empieza antes va a tener que convivir mucho más tiempo con la enfermedad que cuando no le diagnostican, por ejemplo, con 80 años. Pero también se sabe que en los pacientes más jóvenes la evolución va un poquito más despacio. Entonces, esto es algo importante también a tener en cuenta. Totalmente. Háblanos qué hay sobre la implantación nanocápsulas en el cerebro y para tratar el Parkinson y el Alzheimer. ¿El Parkinson y el Alzheimer tienen algún vínculo directo entre ambos, doctor? Bueno, realmente tienen bastantes cosas en común, ¿no? Las dos son enfermedades neurodegenerativas, es decir, son enfermedades que se producen por una pérdida progresiva de neuronas y esto produce unos síntomas. Como la pérdida de neuronas va a ser cada vez, va a ir progresando, pues los síntomas también van a ir progresando. Y los pacientes, tanto con Parkinson como con Alzheimer, pues cada vez van a tener una situación pues más dependiente, ¿no? Y por eso es muy importante también la figura del cuidador. Entonces, las dos son enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente dentro de las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad de Parkinson es la segunda más frecuente. Y luego, por ejemplo, se sabe, y esto es relativamente novedoso de unos años para aquí, que muchas veces los pacientes con enfermedad de Parkinson, que a lo largo de la evolución acaban desarrollando demencia, pues que hay un componente de Alzheimer en esa demencia que pueden desarrollar. Y, por ejemplo, hay estudios patológicos con pacientes con Parkinson que desarrollan demencia, donde se está viendo que aparte de la patología, las características patológicas típicas de la enfermedad de Parkinson, pues también tienen patología Alzheimer. De manera que es probable que haya una relación, estén más ligadas de lo que en un principio se podía pensar, y bueno, se está investigando en este sentido. Y con respecto a lo del tema de las nanocápsulas, bueno, hay varias líneas de investigación muy interesantes, como el tema de las células madre que comentamos antes, y otra de las líneas de investigación es bueno, la terapia génica o el introducir sustancias o factores de crecimiento a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, ahora una línea de investigación es intentar con algún vector, mediante alguna herramienta concreta, por ejemplo, algún virus o de forma instrumental, incluso mediante un procedimiento quirúrgico, introducir en una zona del cerebro sustancias, ya sean genes que luego se transformen en proteínas que puedan producir pues la sustancia que faltan a los pacientes con Parkinson, o por ejemplo a factores de crecimiento que estimulen el crecimiento de las neuronas que faltan a los pacientes con Parkinson, y de esta manera intentar mejorar los síntomas de la enfermedad. Entonces, una línea de investigación que todavía falta por ver resultados a largo plazo. Qué grandes esperanzas, ¿no, doctor? Y grandes avances. ¿Cuándo el temblor esencial puede ser ya no de generación que predisponga a un Parkinson o nunca van a tener que encontrarse? ¿En qué difiere el temblor esencial, doctor, del Parkinson? Pues el temblor esencial es una enfermedad generalmente, bueno, cuando un paciente llega a la consulta y viene con temblor, que no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor, pero sí que es cierto que cuando tienen temblor es una de las primeras cosas que el paciente percibe claramente. Entonces consulta con su médico de atención primaria, el médico de atención primaria le remite al especialista. Entonces, cuando un paciente viene con temblor, ya viene a lo mejor pues pensando o quiere descartar que tenga una enfermedad de Parkinson, ¿no?
Entonces, el temblor esencial es una enfermedad también muy frecuente y bueno, también cursa con temblor, obviamente, pero el temblor es diferente del temblor del Parkinson. El temblor del Parkinson es temblor de reposo, ¿eh? El paciente en situación de reposo absoluto pues le tiembla generalmente una mano, una pierna, y además el temblor es, si es de los dos lados, es más de un lado que del otro, pero el temblor esencial es una enfermedad donde lo característico del temblor es un temblor de acción, es un temblor postural que aparece cuando el paciente utiliza la mano, pero no en situación de reposo, generalmente. Y bueno, suele ser generalmente de las dos manos al mismo tiempo. Y es una enfermedad benigna, en el sentido que no cursa con las complicaciones que desarrollan los pacientes con Parkinson, pero eso no quiere decir que en casos concretos pueda ser bastante incapacitante, porque si tenemos un paciente con temblor esencial, pero es un temblor muy importante, que le incapacita pues, para poder vestirse, para poder cepillarse los dientes, para poder comer, para poder tomarse su café, etcétera, pues puede llegar a ser muy invalidante, hasta el punto de que un paciente con temblor esencial que no responde a la medicación convencional, pues se puede operar y la cirugía pues es una opción en estos casos. O sea que es importante distinguir una enfermedad de la otra y en general, pues tanto con la exploración y a veces con pruebas complementarias, pues los neurólogos hoy en día pues generalmente sí que podemos distinguir una enfermedad de la otra. ¿Esa enfermedad esencial tiene también una base directa en el cerebro o bien es muscular, doctor? ¿El temblor esencial? Sí, sí. No, también tiene su explicación fisiopatológica a nivel cerebral, y sobre todo también participa en estructuras cerebrales, el cerebelo, pero bueno, y en algunas ocasiones los pacientes con temblor esencial a lo largo de la evolución pueden llegar a desarrollar también un síndrome parkinsoniano, no una enfermedad de Parkinson típica, pero que sí que se pueden mezclar, entremezclar las dos enfermedades. ¿Los neurotransmisores son también caldo de cultivo de todas estas dolencias o síntomas, sí, doctor? Sí, un neurotransmisor es una sustancia que en el cerebro pues, tiene una función determinada. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, el neurotransmisor por excelencia es la dopamina. Entonces hay unas células del cerebro que producen dopamina. Entonces, en los pacientes con Parkinson se pierde progresivamente estas neuronas dopaminérgicas y va a haber una falta de dopamina. Y esa falta de dopamina es la que produce los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson. El temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, etc. Pero aparte de eso, se sabe que hay otros neurotransmisores que están implicados. Están implicados pues, la serotonina, la noradrenalina, etcétera. Y esto es importante, la acetilcolina, etcétera. Entonces, todos estos neurotransmisores, esto es importante porque en parte explicarían otros síntomas que los pacientes tienen, que son no los típicos síntomas motores, sino síntomas como la depresión, como la ansiedad, como la apatía, como los problemas cognitivos, los trastornos de conducta, etcétera, que también forman parte de la enfermedad, los pacientes desarrollan estos síntomas y que son muy invalidantes. Entonces, perdón, a la hora de tratar, pues los neurólogos muchas veces lo que hacemos es un tratamiento sintomático y cuando utilizamos los medicamentos es para intentar compensar alguna alteración cerebral de estos neurotransmisores. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, cuando utilizamos los fármacos para la demencia, lo que hacemos es compensar una falta de acetilcolina. En el caso de la enfermedad de Parkinson, utilizamos fármacos dopaminérgicos para compensar la falta de este neurotransmisor que es la dopamina. Sigue siendo muy complejo todo lo que se nos conlleva al cerebro, el estudio del cerebro, pero yo pienso que se le ha ganado mucho, doctor, lo que es en 25 años respecto a ganarle calidad de estudio a ustedes para poder dar una mejor calidad a los pacientes, ¿no? Sí, bueno, la neurología es una especialidad muy, muy rica, una de las cosas que tiene la neurología es que es una especialidad donde todavía hay mucha información que no tenemos, faltan muchas cosas por conocer y por descubrir. Entonces, claro, eso es bueno y es malo. Es malo porque si lo conociéramos probablemente estaríamos en una mejor situación, pero es bueno porque es esperanzador. Entonces, bueno, en general en la neurología, en todos los campos de la neurología y también en las enfermedades neurodegenerativas, pues se está investigando y se ha avanzado mucho en los últimos años a nivel de genética, a nivel molecular, a nivel de neuroimagen, muchísimo, porque salió el escáner, luego la resonancia magnética, nuevas formas de resonancia magnética, a nivel de genética, etcétera. Se está avanzando muchísimo en investigación y bueno, yo creo que hay que tener esperanza y pensar que pueden venir en el futuro pues, tratamientos que puedan mejorar, ¿no? La neuroimagen es nítida en concepto de pasarles a ustedes una información sólida.
Sí, bueno, básicamente podríamos distinguir neuroimagen estructural y neuroimagen funcional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, algo importante que yo se lo comento a los pacientes cuando van a la consulta y les digo que mi opinión, pues que tienen enfermedad de Parkinson, les explico claramente que el diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico clínico que se hace utilizando unos criterios clínicos que son los del Banco de Cerebro de Londres y que son relativamente fiables, tienen una fiabilidad del 80-90%. Y eso se sabe porque cuando en Londres los expertos diagnosticaban a los pacientes y luego se donaba el cerebro y se analizaba patológicamente el cerebro, pues en 8 o 9 casos de cada 10 pues se comprobaba que realmente tenían la enfermedad de Parkinson. Entonces, se utilizaban unos criterios clínicos. Y es lo que se utiliza tanto en la clínica como en la investigación. Lo que pasa es que luego se suelen realizar pruebas complementarias, pues en algunos casos pues para poder afianzar el diagnóstico cuando hay dudas. Generalmente es recomendable hacer una prueba de neuroimagen estructural, o bien un TAC, o bien generalmente en personas jóvenes una resonancia magnética, no para confirmar la enfermedad, sino para descartar pues a veces otras patologías que puedan imitar a la enfermedad de Parkinson. Y luego en caso de que pueda haber dudas, pues también hay pruebas de neuroimagen funcional que consisten, son pruebas de medicina nuclear, por ejemplo, que consisten en meter un trazador para ver la actividad en el cerebro de las neuronas dopaminérgicas y, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Parkinson, pues nos puede permitir saber que efectivamente hay una falta de células de productoras de dopamina. ¿La neuroimagen también es un factor nítido, efecto del diagnóstico de Parkinson, del Alzheimer? Sí, igual que en el caso de la enfermedad de Parkinson, la neuroimagen se utiliza probablemente más en investigación, porque se sabe que a lo mejor se pueden utilizar técnicas de volumetría para medir el volumen de áreas cerebrales concretas, o técnicas de tractografía, que es mirar, evaluar pues la sustancia blanca, lo que son los axones de las neuronas del cerebro, etcétera. Y se utiliza ahora más en investigación porque nos puede dar información pues, para el desarrollo de determinadas complicaciones que pueden tener los pacientes, ¿no? Como pueden ser desarrollo de alucinaciones, problemas cognitivos, etcétera. Es más en investigación. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, se suele en general utilizar la neuroimagen no solo en investigación, sino en la práctica clínica diaria. Entonces esto es bastante habitual que un paciente, cuando va a la consulta, porque presenta problemas de memoria, por ejemplo, el neurólogo lo evalúa y piensa que pueda tener una enfermedad de Alzheimer, pues bueno, pues hace una prueba de imagen, un TAC o una resonancia preferiblemente, pues para ver pues, si determinadas áreas del cerebro, sobre todo en lo que es el lóbulo temporal, pues están atrofiadas y eso es un dato indicativo de sugestivo de enfermedad de Alzheimer en ese contexto. Totalmente. Y doctor, ¿los contrastes siguen siendo un valor añadido de todas estas nuevas técnicas? ¿Siguen echando ustedes mano también de ellos? El contraste radiológico. Sí, el contraste, bueno, no se utiliza de forma estandarizada, no se utiliza siempre. Se utiliza en casos concretos. Generalmente, el contraste, pues cuando en una prueba de imagen se observa una lesión, pues se suele utilizar contraste pues para ver si esa lesión capta contraste y nos puede ayudar, pues por ejemplo, a saber si esa lesión puede ser de aspecto benigno, de aspecto maligno, etc. En la enfermedad de Parkinson o en la enfermedad de Alzheimer muchas veces se realizan estudios de neuroimagen sin utilizar contrastes, o sea que el contraste, o por ejemplo, en enfermedades inflamatorias, ¿no? El contraste, cuando hay captación de contraste, también hay una disrupción de la barrera hematoencefálica del cerebro, hay inflamación, entonces, por ejemplo, hay enfermedades, como por ejemplo la esclerosis múltiple, no se utilizan por resonancia magnética con contraste, pues para ver si hay actividad inflamatoria, para ver si una placa desmineralizante pues, está en ese momento activa. Es decir, el contraste radiológico no es algo que se utilice de forma estandarizada, sino en determinados casos. Doctor, ¿cómo les está diagnosticando tantos degeneraciones cerebrales, que antes quizá no había la capacidad de poderlos determinar, de poderlos, y que hoy en día ya el campo está más avanzado y puede diagnosticarlo? ¿O es que en realidad algo se está haciendo en los últimos momentos para que haya estas degeneraciones? Bueno, yo creo que influyen dos factores. Influye el primero que comentas, que bueno, es verdad que a lo mejor pues cada vez hay más conocimiento, ¿no? Y concienciación social, sobre todo con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es bastante habitual que los pacientes piensen que pierdan memoria o tengan quejas de problemas de olvidos, de falta de memoria. Y entonces,
pues eso, ya hay bastante concienciación y rápidamente van al médico y entonces es remitido al especialista. Y entonces eso puede ayudar al diagnóstico más precoz, ¿no? A lo mejor en el caso de la enfermedad de Parkinson no hay tanta concienciación social y a lo mejor hay más desconocimiento por parte de la población de en qué consiste la enfermedad. Y luego influye otro segundo factor que yo creo es importantísimo, que es el tema del envejecimiento poblacional. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer, claramente la incidencia, la prevalencia aumenta con la edad. Y bueno, cada vez hay personas más mayores y esto claramente pues es una de las causas por las cuales pues hay más casos de pacientes que se diagnostican de demencia. Totalmente. Doctor, la importancia del diagnóstico precoz ante el Parkinson, ¿eso es para ustedes un avance que le va a dar beneficios al paciente? Bueno, yo en general creo que el diagnóstico precoz siempre es importante, en cualquier enfermedad, ¿no? Es verdad que hay personas o hay especialistas o que justifican que realmente si no hay un tratamiento para curar la enfermedad de Parkinson, pues que bueno, realmente, y tampoco hay un tratamiento que claramente haya demostrado que por empezar antes la cosa va a cambiar o la evolución de la enfermedad va a ser diferente, porque realmente el tema del diagnóstico precoz pues que no es tan importante, ¿no? Yo creo que el tema del diagnóstico precoz es importante porque bueno, muchas veces el paciente tiene unos síntomas, eso puede generar incertidumbre, entonces yo creo que el paciente debe de ser remitido al especialista, ser evaluado y de la forma más precoz posible pues hacer el diagnóstico correcto para enfocar desde ese momento el manejo de la enfermedad, que no solamente eso implicaría utilizar fármacos, sino también pues información muy importante acerca de la enfermedad que se le debe proporcionar al paciente y otro tipo de terapias no farmacológicas. Y en general se sabe que pacientes que a lo mejor no están muy afectados, pero que empiezan con tratamiento, terapias farmacológicas o no farmacológicas, esto mejora su calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que el diagnóstico precoz es importante porque además el paciente tiene derecho a saber realmente lo que le pasa. Totalmente. Doctor, casi me están diciendo ya mi compañera que ya casi estamos en la fase final. Quiero hacerle esta pregunta. La parte más preocupante de un enfermo de Parkinson es el temblar. ¿Es algo que para ellos les invalida más? ¿Qué es lo que, cómo es esto? Bueno, realmente el temblor, no todos los pacientes tienen temblor, un 20% de los pacientes, 15% pueden no tener temblor realmente, y luego no todo temblor es por enfermedad de Parkinson, ¿no? En general algo importante es que los pacientes donde lo característico es el temblor y que tiemblan mucho, eso se sabe porque hay estudios que lo han demostrado, a veces, muchas veces son pacientes con una evolución más benigna, es decir, son pacientes que a lo largo del tiempo pues no van a desarrollar tantas complicaciones o por ejemplo no van a evolucionar hacia problemas cognitivos o desarrollo de una demencia. Y en cambio, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen formas atremóricas que cursan sin temblor, donde lo más característico pues es la rigidez, la lentitud de movimientos, problemas de estabilidad postural, caídas, etcétera, son pacientes donde la evolución va a ser más agresiva y van a estar más incapacitados. Entonces el tema del temblor es algo que es verdad que a los pacientes les puede limitar, les puede incapacitar, pero no suele ser, cuando el temblor es lo más característico, una evolución tan dramática en ese sentido. Y doctor, yo le dejo este espacio que ya es prácticamente el final, por lo que usted, con todo su estudio y con toda su sapiencia, quiera decirnos que yo no le he preguntado por carecer de esos conocimientos. No sé qué usted pueda transmitir al colectivo de enfermos. Bueno, pues lo que quiero transmitir al colectivo de enfermos, si están escuchando, es que, bueno, pues que vamos a hacer un esfuerzo muy importante en España por hacer un estudio pionero en el sentido de que va a haber una alta participación, muchos hospitales, los hospitales más importantes de toda España, pues van a participar y donde vamos a intentar obtener información sobre la evolución de la enfermedad y sobre las complicaciones que desarrollan los pacientes a largo plazo para poder de esta manera luego manejar mejor la enfermedad. El estudio está centrado no solamente en conocer la evolución del paciente, sino también, y esto es algo importante, en el cuidador principal del paciente, porque el paciente es el enfermo, pero también hay un cuidador que muchas veces está sobrecargado por la situación del paciente, que cada vez se va agravando más. Entonces, también vamos a analizar la situación de ese cuidador del paciente y ver cuál es la evolución del cuidador a lo largo del paso de los años para poder también conocer pues qué puede predecir una peor evolución en el cuidador y poder tomar las medidas adecuadas. Entonces, es un estudio
con una participación muy importante, 46 hospitales. Vamos a intentar analizar, estudiar a una población de más de 800 pacientes con enfermedad de Parkinson, 600 cuidadores principales y luego lo vamos a comparar con más de 400 sujetos sanos sin enfermedad de Parkinson. Vamos a hacer una evaluación muy detallada, una evaluación motora y no motora, una evaluación que lleva en torno a unas 3 horas prácticamente el realizarla de forma completa. Es una evaluación donde no solamente se va a evaluar si el paciente tiene pues temblor, rigidez, lentitud de movimiento, sino pues si el paciente tiene problemas cognitivos, tiene dolor, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene apatía, trastornos de conducta, etcétera, porque todo eso que muchas veces no se puede evaluar porque no hay tiempo en la consulta para poder hacerlo, todo eso forma parte de la enfermedad. Y hay pacientes que a lo mejor tienen buena movilidad, tienen poco temblor, pero están muy deprimidos y nosotros los vemos en la consulta rápido y nos da la sensación de que están bien, pero realmente el paciente se encuentra mal porque está muy deprimido. Eso forma parte de la enfermedad, eso hay que identificarlo y eso hay que tratarlo correctamente. Y con esto pues vamos a intentar pues obtener toda esta información. Pues doctor Diego Santos, le agradezco muchísimo el paso por Salud y Vida. No se nos marche de Ferrol, por favor, siéntese aquí, ¿no? Y no se marche porque el pueblo de Ferrol lo necesita. Y bueno, mi felicitación y supongo que también todo el pueblo de Ferrolterra por lo que usted está haciendo a razón también con este otro equipo y con todos esos otros hospitales que se anexaron a ello. Gracias, doctor Diego Santos, y bueno, en cualquier momento espero verlo también por aquí dándonos más información sobre esta que nos congratula mucho. Pues muchas gracias, buenas noches y ha sido un placer estar aquí. Igualmente, doctor. Gracias. Bueno, y ustedes que le voy a decir que es esperanzador ver cuando unos grandes, digamos, científicos, unos grandes seres humanos que se prestan al estudio por tener una sociedad sana, y espero que los políticos no nos pongan la zancadilla, nada de esto, nos dejen seguir subiendo en estos avances de estas personas con tantas inquietudes, una profesión preciosa, que esto que nos conlleva a estar un poco todos más sanos y sobre todo alegres pensando que hay alguien detrás de nosotros que velan por nuestra salud. Ya saben, ante cualquier duda, consulta a su médico, es un consejo de Salud y Vida. Este programa se repite el domingo a las 18:30 y el próximo martes cuento con todos ustedes. Buenas noches.